pero digamos que es, esa manera de decir, cuando esté papel es una manera de decir, esta fotografía está cerrada, ¿no? Es como un manuscrito de un libro, ¿no? Puedes tener el manuscrito, pero hasta que el libro no está papel, no quiere decir que esté físicamente papel, pero de alguna manera es una manera protocolaria de decir, bueno, esta obra está terminada, ¿no? Y está dispuesta a dar el paso al otro lado, y es a la gente que lo disfruta, que es un paso también importante, ¿no? Pero bueno, me parece disquisiciones particulares, cada uno puede entender lo que quiera. Sí es cierto que, bueno, los formatos digitales ahora te ofrecen una serie de fotos de información, lo que dice que es, puede ser ambiguo. O sea, por ejemplo, el RAW está basado en un sistema que se llama el sistema Sidecar, o las motos, ¿no? Es decir, tú tienes un formato principal como es el formato soldado. Están más oscuros, más claros, más definidos, más azules, más amarillos, más cálidos, más fríos, ¿no? Entonces tú te tienes que, o sea, en el formato RAW está todo eso. Tú te tienes que decidir por algo. O sea, si quieres que tu obra tenga coherencia, tienes que decir, bueno, yo lo que muestro es esto, ¿no? Si no, hace que se despista y con razón. Y respecto al analógico y digital, yo nací con el analógico y ahora trabajo con el digital, o trabajo con ambos dos. Yo nunca he tenido muchos complejos. Para mí las cámaras son como los martillos, es una herramienta. Vale para hacer. No quiero hacer de mi disciplina técnica mi disciplina artística, ¿no? Si es cierto, ¿no? Que la fotografía analógica puede ser más llamada más difícil porque tiene mucho menos margen, ¿no? A mí me enseñó a hacer fotografías, con lo cual el entrar en el mundo del digital fue como una autopista muy, muy tranquila, ¿no? Pero no creo que vamos, nunca he sido partidario de definir la obra de nadie por las herramientas que utiliza. Nunca he escuchado a un pintor utilizar decir, ah, no, yo utilizo el pincel de pelo de Marta del número 0 y eso me define. Jamás. Ni he escuchado a un pianista decir, no, yo es que toco un kawaii con teclado de marfil de los... No. O sea, lo podrán decir a nivel entre ellos, ¿no? Pero no es una cosa que defina la obra. Y no creo que la fotografía analógica o digital, o utilizar un tipo de cámara, o utilizar otra, diga de definir nunca. Lo que define tu obra son tus imágenes. ¿Cómo las consigas? Parece que hay un sinónimo de en la fotografía digital de manipulación. Se manipulan las imágenes. Y yo siempre pensaba, bueno, ¿y cuál es el problema? Los fotógrafos siempre han manipulado las imágenes. Yo me acuerdo que había muchas disquisiciones sobre, y la sigue habiendo, ¿no? De la fotografía hay que tomarla con la imagen que te da el visor, ¿no? Hay que encuadrar con el visor. Y yo siempre pensaba, ¿por qué me tengo que circunscribir a los parámetros del señor Barna, que fue el que inventó el visor 35mm para hacer mi obra? Y si a mí no me encaja y no me van a fabricar una cámara a medida, ¿qué coño hago? No me encontré mal. No sé, cada uno elige las herramientas que le sea, que tiene a mano, y todo para mí, desde en el momento que tú piensas, voy a tomar una fotografía, ya estás manipulando. No técnicamente, no con un ordenador, pero si tú decides mirar hacia allí, no estás mirando a tus espaldas. Si estás decidiendo tomar la fotografía a las 6 de la tarde, no la estás decidiendo tomar a las 5. Son decisiones, todos son decisiones. Y las decisiones son subjetivas, y como tales pueden ser llamadas manipulación. Eso es una palabra que me gusta. Pero ya está. No veo mucha diferencia entre coger una Rolleiflex de 6x6 en blanco y negro, que es una cosa muy clásica, ¿no? O hacer uso del Photoshop. No. De hecho, me parece más alejado de la realidad utilizar la Rolleiflex con el blanco y negro. Por lo menos a mí por eso me ha gustado. Porque la vida no es en blanco y negro, la vida es en color. O sea, la abstracción perpetua. El mundo tiene millones de colores, ¿cierto? Partimos en 27 veces,
tirones y contárselo con el grabo. Claro que tiene una imagen potente. Estás mandando la información de un libro de 800 páginas en una sola. Es lo que haces con el compañero. La información visual que tú envías es un poco. En realidad, no, tu cerebro no está registrando todos los millones de colores. Entonces, por eso las fotografías en blanco y negro entran en nuestra cabeza totalmente alineadas. Porque lo que está mandando es mucho contenido con muy poca información visual, ¿no? El utilizar eso, no sé si es una manipulación o no, pero es subjetivo, es personal. Todo es personal. No, cada uno decide las cosas que quiere. Evidentemente, la fotografía digital además ha añadido el componente de la democratización. Y yo la verdad es que estoy muy contento. Una de las cosas que más me gusta es ver un montón de gente por ahí, por internet, que no tienen la suerte de exponer, que no tienen la suerte de ser conocidos, están haciendo cosas estupendas y encima podemos disfrutar de ellas. No. Eso está, creo que muy bien. Y parte de la culpa de eso lo tiene lo digital. Conlleva todo este rollo de los megapíxeles y me voy a comprar una cámara más grande y tal, pero bueno, lo que hemos dicho antes. Algo que no es algo malo. Creo que salimos con ventaja. ¿Más preguntas? En el tema de la fotografía, papel. Para mí es una sensación. Para mí es una sensación muy agradable aunque haya visto en pantalla la foto que he hecho, pero cuando la tengo en papel es algo diferente. Es algo tangible, algo que tienes. Tan especial que no tiene nada que ver cuando la veas en pantalla o la ves en la camarita. Entonces, para mí, la fotografía es papel. Técnicamente estás viendo una cosa diferente. Exactamente, porque por mucho que quieras en pantalla lo ves, tiene otras tonalidades. No, es que tú estás viendo una fotografía en la pantalla, tus ojos y tu cerebro están trabajando de una forma absolutamente diferente. No es lo mismo ver una realidad retroiluminada con una pantalla que el papel. Exactamente. Y de hecho, además, por ejemplo, con el blanco y negro fue una cosa muy interesante y es que, bueno, las fotografías tienen esa resonancia como tu blog, ¿no? Y tú ves ese tono al centro, ese tono lunar, si quieres, en las fotografías. Eso además es una cosa muy curiosa, porque es una cosa que te ofrece el papel fotográfico, el blanco y negro de buena calidad, pero no existe en la realidad. No está ahí, no está en la fotografía. Tiene la manera de interpretar esos negros, esos grises de esa manera, con esa especie de luz de tercio que no. Le da un punto. Yo recuerdo mis primeras experiencias en el laboratorio, cuando sacabas el papel de la cubeta, empezó a aparecer la imagen, era una sensación tan extraña que a mí me absorbía. Es una cosa que jamás he podido expresar cómo era esa sensación. Simplemente el ver cómo aparecía la imagen, eso era fuera, para mí fuera de lo normal. Bueno, es que tiene una. Bueno, la fotografía del laboratorio tiene mucho de ritual, ¿no? Volvemos a lo de antes, las condiciones psicológicas. Simplemente meterte en un cuarto oscuro con una luz roja ya tiene unas connotaciones, las que sean. Pero evidentemente tiene algo de alquimia la fotografía, siempre la tengo. También he de decir, y además yo se lo digo a mucha gente, ¿no? Que todo se lo he dicho un montón de veces. A mí me empezó encantando cuando luego estás 10 años trabajando, ¿no? Después de un día de trabajo entero, a recordar no sé cuántos carretes y hacer las copias, lo empiezas a ver de una manera muy diferente, ¿no? Pero evidentemente, el trabajo del laboratorio, como parte del proceso creativo y por placer, es una de las cosas más bonitas que te puedes poner por delante, sin duda. Muy, muy recomendable. Pero también, volviendo a lo de antes, ¿no? Consideramos ese tipo de fotografía clásica. Y sin embargo, como tantas otras cosas clásicas, están íntimamente relacionadas con esa piedra de mármol de la realidad sin estar relacionadas. Pensamos que la piel de mármol de David de Miguel Ángel es piel, pero no, es mármol pulido, nadie tiene la piel así.
con fotografías pasa lo mismo, es decir, esas arrugas que aparecen en las fotografías, en los retratos de John Rogers, por ejemplo, ¿no? Nadie tiene la piel así. Nadie tiene ese tono argentino que te dan los papeles validados de calidad. Nadie la tiene. Es como... Como decía el filósofo, hay otros mundos, pero están en este. Es como una especie de realidad paralela, si quieres. No, no, que das Dale un beso.